unas pruebas de equitación de trabajo. Se empezó hace 3 años como un concurso local, digamos, y este año ya vamos por concurso a nivel nacional. Vienen jinetes pueden venir jinetes de toda España. Bueno, pues esta idea es, mi marido es muy aficionado al tema del caballo, y entre un grupo de amigos que formaron esta iniciativa, parte de este grupo, pues pensaron de hacer un concurso donde entrase una nueva disciplina, que era la equitación de trabajo, que no existía como, digamos, en tema de concurso ni nada. Y empezaron junto con los ayuntamientos, colaborando los ayuntamientos de los pueblos, y ya pues poco a poco van ganando prestigio. Los jinetes cada vez están más formados, más entusiasmados, y ya van a nivel nacional. Muy bien, Paqui. Aparte de disfrutar de la equitación, aquí se disfruta también estos 2 años, y en este también, de un gran ambiente, porque hay una barra con comida y bebida, ¿no? Sí, la Cofradía de los Dolores se encarga de montar la barra. Pues como siempre, somos gente que nos gusta hacer las cosas bien, e intentamos dar de comer y de beber con buena calidad, y entonces pues todos los años tenemos de todo, como un pequeño restaurante montado en portátil. Sí, el año pasado ya estuvieron, y este año contamos con la actuación de los Chicharrones, que será el cierre después de la entrega de premios. Pues tendremos esa actuación y echaremos también un ratito de fiesta con ellos. Pues porque vamos a ver, este es el primer concurso, aquí empieza, pero hubo concursos hasta el mes de noviembre. Que los concursos no es solo el de aquí de Pizarra, hay varios. Y entonces, hasta que no terminan todos, pues ya no hay una gala de cierre final, y donde se abren las nuevas presentaciones de nuevos carteles de este año. Este año, por motivos de organización, pues el cartel de Pizarra hubo que presentarlo unos días antes, y se hizo después la gala. Pero normalmente el cartel se presenta dentro de esa gala. Aquí hoy es un concurso de equitación de trabajo, ¿vale? Que consiste en una primera prueba de doma, ¿vale? Donde los jinetes tienen que demostrar su habilidad a nivel del caballo domado, digamos, haciendo una reprise, que se llama, ¿no? Que ellos tienen un tipo de reprise que la tienen que hacer, y bueno, y la puntuación, esa sería la primera prueba. Después montaremos los obstáculos y tienen una prueba de manejabilidad, ¿vale? Donde tienen que hacer también pues varios obstáculos que se encontrarían en el campo algunas veces, ¿no? Se quiere decir que es una equitación de trabajo en el campo, ¿vale? Y lo último es una prueba de velocidad, que es la misma prueba de manejabilidad, pero con un cronómetro, que el que lo haga más rápido, ese ahí es donde consiste la equitación, ¿vale? Hay obstáculos y es divertida, es bastante divertida. La prueba más aburrida es la primera, que es la doma, y después las demás, pues la verdad que es una prueba muy, muy, muy divertida. Y poco más, esto es lo que vamos a ver. Vamos a tener un día bueno, y creo que va a ser un éxito. Incluso después de 2 años, que este es el tercero, hemos conseguido de que el concurso sea nacional. Lo que pasa es que nacional es solamente para la prueba de la categoría de domado. Tenemos 3 categorías, que no les he dicho antes: iniciado, intermedia y domado. Entonces los domados le puntúan para el Campeonato de España. Quiere decir que ellos pueden aquí conseguir puntuación para llegar al Campeonato de España. Son jueces que vienen mandados por la Federación de Equitación de aquí de España, de Andalucía. Bueno, ellos también hacen doma vaquera, hacen otros concursos, pero vamos, esto es uno de ellos, y son totalmente profesionales. Este concurso normalmente vienen 2 jueces, este concurso, al ser nacional, vienen 3. Sí, la verdad es que sí, que fui un día a Churriana, hace 3 años, vi un concurso de estos. Precisamente estaba organizado por una cofradía, y por eso le hablé con Andrés Romero, que es el veterinario, que es amigo mío. Le propuse si se podía hacer aquí en Pizarra,
Y me dijo que sí. Y a raíz de eso pues, ha salido una liga, ¿no? Una liga que se hace en varios pueblos de Málaga. Por ejemplo, Ronda, Mijas, Cártama, Fuengirola, en fin, que se hace en varios pueblos. Y la verdad es que está teniendo un éxito importante. Hay una asociación de equitación de trabajo, a raíz de eso se ha formado una asociación de equitación de trabajo en Málaga. Y bien, vamos, la verdad es que muy bien. Y bueno, yo la primera vez que le comenté a la cofradía algo de esto, pues se quedara un poco, ¿no? Pero, ¿qué me estás contando, ¿no? Una gente es cofrade, vamos a organizar un concurso de caballos. Y la verdad es que bien. Por lo menos lo que se pretende es ingresar, ¿no? Para la cofradía, para después sacar las imágenes que son lo que ellos pretenden. Hombre, también es verdad que el ayuntamiento está contento y de por sí se está volcando bastante en el concurso, la verdad. Este año ha hecho un esfuerzo por hacer todos los obstáculos que nos faltaban, que teníamos que estar pidiéndolo a otros pueblos. Y este año, pues la verdad es que lo hemos hecho todo, completito. Y bueno, yo creo que ellos están contentos porque el evento, al fin y al cabo, es importante para el pueblo. Se ve que hay bastante movimiento de personal y yo creo que ellos están muy contentos, creo. Y nosotros también con ellos, la verdad. También estamos contentos con la aportación que ellos hacen. Este año incluso van a traer un grupito, los chicharrones, que después de para terminar la animación del evento, creo que va a venir bastante bien. Y poco más. Yo, bueno, realmente el concurso Pizarra a nivel de caballo, de equitación, no ha sonado mucho nunca. Y con este concurso, la verdad es que sí, que está llegando un poquito más lejos y más y está sonando un poquito más de lo que sonaba antes, eso sí es verdad. Sí, hombre, un hobby es quien lo tiene como hobby y, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Yo soy jinete profesional y me dedico a competir en todas las disciplinas. Entonces, pues para mí no es hobby, yo me dedico a esto, pero sí es verdad que, bueno, es como hobby, es una disciplina bastante entretenida para el que no sea profesional. Es muy llamativa, no es solo la doma, sino aquí tiene muchos obstáculos, muchas cosas que lo hacen más ameno que solo la doma. Sí, y más en lo que te digo, en esto que aquí hay, es muy completo porque tienes una prueba de doma, tienes una prueba de manejabilidad y luego tienes una de velocidad. Entonces tienes que estar muy acoplado a tu caballo y porque no, en algunas pruebas no te da opción a un mínimo error te puede echar hacia atrás. Entonces tienes que estar muy acoplado a tu caballo y es indispensable. Bueno, pues el día de hoy, bien, yo vengo a por todas a intentar de ganar la prueba. Hay otro binomio que ya fue, creo que fue bronce en el Campeonato Andalucía, que también viene muy fuerte seguro, y dos caballos nuevos que nunca sabe cómo van a estar. Pero bueno, bien, venimos a por todas, venimos también a coger un punto para el Campeonato de España, que este concurso es nacional para los domados y puntuables. Y entonces pues venimos más que nada a coger ese punto e intentar de llevarnos el primer concurso. Sí.
yo creo que más bien es esta modalidad en específico, porque viene de tradición vaquera y en vaquera no hay mujeres. Yo soy francesa y en Francia sí que hay muchísimas mujeres compitiendo en otras disciplinas. Entonces en esta disciplina pues llegamos poco a poco, pero sí que tarda más. Que poquito a poco se va la cosa equilibrando. Bueno, cuéntanos, ¿cómo están siendo estos minutos previos al inicio de la prueba? Bueno, muy interesante, muy intenso, todo muy intenso, porque pues es un potro joven, es su primera salida y yo lo llevo para que disfrute, para que disfrutemos. Es un día espléndido y de lo que se trata. O sea que tú no vienes con la intención quizás de ganar, sino de participar y que vaya el potro cogiendo ya ritmo. Exactamente, exactamente. Que vea pista, que esté con amigos y que lo pase bien para en un futuro ganar, pero de momento no. Gracias. De nada. Igual. Pues estamos aquí a puntito de empezar la tercera edición de la Liga de Equitación Provincial de Málaga de Trabajo y la primera sede, como todos los años, Pizarra. Quiero aprovechar para agradecer a la Cofradía de la Virgen de los Dolores que un año más apueste por traer a Pizarra esta prueba, y nosotros como ayuntamiento estamos en la obligación de apoyar los grandes eventos. Y la habéis apoyado 100% porque habéis aportado los obstáculos para la prueba, ¿verdad? Sí, nos faltaban los obstáculos, que en la primera edición nos los prestó Cártama, que también quiero agradecérselo, y este año hemos hecho ya la inversión de que los obstáculos sean de nosotros. Aparte, yo creo que debéis estar también agradecido a la cofradía, porque gracias a este evento el nombre de Pizarra está sonando a nivel incluso nacional en el mundo de la equitación. Cierto, es importante que en el mundo del deporte, que somos fuertes ya en fútbol, en voleibol, en gimnasia rítmica, natación, en prácticamente todos los deportes, gracias a la cofradía también somos referentes ahora en el mundo de la equitación. Nada, yo solo esperar que toda la gente que venga aquí se lo pase bien y disfrute de este espectáculo y también de la barra con comida y bebida que han puesto. Exacto, el espectáculo está garantizado, el tiempo acompaña, el buen ambiente de la barra, y después para terminar tenemos un concierto de los Chicharrones y creo que hoy la jornada va a ser un éxito. Thank you.
Sí, hoy tenemos ya el inicio de la Superliga porque, como ya recordamos en la última entrevista, es una liga nacional este año. Este año hemos saltado ya a los nacionales y con la suerte de que tenemos tres jinetes nuevos, uno de ellos de aquí de Pizarra, y están todos muy ilusionados, así que vamos a poder ver a jinetes ya senior y jinetes que sí han corrido las dos ligas anteriores y jinetes nuevos que corren por primera vez. Sí, sí, la equitación de trabajo fue una equitación que se apostó por ella desde los municipios de Málaga y Pizarra muy especialmente, y está teniendo un auge muy, muy importante, sí. Sí, aquí tenemos que pensar en eso, que estamos en unos nacionales, que estos ejercicios lo marca la Federación Hípica Nacional y que los jueces son nacionales y que aquí no existe otra opción que es seguir el reglamento tal y como está estipulado, porque nos vamos a poder ver y seguramente nos veamos en un campeonato de España y ahí ya no es ni Pizarra ni es Málaga, sino es España. Entonces eso va a 100%, sí. Sí, la verdad que como se monta aquí en Pizarra es muy, muy atractivo. Yo, amigos y familiares van a venir por el hecho no solo del caballo, sino del ambiente que se crea. Y este año tenemos la suerte de que el ayuntamiento ha montado la pista extraordinaria. La pista está para disfrutarla. Entonces los jinetes están muy, muy contentos con el concurso y la verdad que va a ser muy atractivo para toda la afición del caballo de Málaga y de todo el que se quiera acercar. Hombre, hay muchas pruebas y cada letra tiene que hacer un ejercicio y se me ha olvidado dos veces hasta que me han descalificado. Ya cuando me ha olvidado la primera vez, pues estoy ya nervioso y ya no daba. Pero vaya, muy bien, ya la próxima intentaremos hacer lo mejor. Desde chico, mis tíos tenían caballos y montaba con ellos y me gustan mucho y desde chico, vaya. Prácticamente. No, como hobby. Lo tengo como hobby. Sí. Y intento aprender y mejorar todo lo que pueda. Hombre, hay que formar un binomio e intentar los dos. Que el caballo me entienda a mí y yo entender el caballo y avanzar todo lo que podamos entre los dos.
Adelante, claro. Sí. Pero, por accidente. Pero,